thinking about all the crazy things we love to do. Miren, chicas, ¿quién me está ayudando? Dylan, ¿verdad que sí, papá? ¿Me estás ayudando? ¿Me está ayudando a quitarle ya la funda esta, la navideña? Ya, ni modo a decirle adiós, no quería, pero en fin. Ahí tengo ropita que estoy doblando ahorita porque estoy lavando. Y miren, chicas, una moraleja del día de hoy, como en la vida misma, siempre de algo malo hay algo bueno al final. Y aquí está una explicación tan sencilla, o un ejemplo más bien tan sencillo. Vean, mi hijo ahorita que le estaba quitando la funda. Yo de hecho estas fundas, le había hecho las fundas a estos cojines porque ya están súper viejos, vean. Y el cuero, ustedes saben que cuando está viejo se empieza a caer. Entonces mi hijo ahorita quitándole la funda, como que le jaló esto. Y se asustó bastante porque vio que lo rompió y se me quedó viendo como diciendo, ya la regué. Y le dije, no te preocupes, hijo, esto ya está viejo. Y lo rompí así, miren. Y vean qué bonito color tiene abajo. ¿A poco no se ve bonito? Vean, los voy a dejar mejor así. Sin funda, los voy a romper todos ahorita porque yo de hecho la funda es color gris. Miren, esta es la que yo hice. Que ya tengo un video y ustedes ya lo vieron, me supongo. Y si no, se los voy a dejar en la cajita de descripción. De cómo hacer estas fundas súper fácil para meterlas y lavarlas. Y poder sacar y lavarlas bien. Y estas son las fundas que yo le puse para que combinaran con estas que también hice yo. Estas. Entonces, pues no, ya no me va a tocar hacer ni ponerle las fundas. Miren, chicas, me gustó bastante porque se le queda esta línea café en medio. ¿A poco no se ve bonita? Y la moraleja, pues, de todo esto, les digo, es que siempre de algo malo vienen cosas buenas al final. Aunque uno no lo quiera ver, de esa manera. Al final siempre hay algo que aprender o algo que te deja bueno de todo lo malo. Así es de que aquí está el ejemplo. Y así lo voy a dejar. Ok, mi amor, gracias. Y miren, mi hijo ya me ayudó a quitar todo. Él me dijo que él me ayudaba. Así es de que yo me voy a poner a lavar todavía. Así es de que al rato las veo. Miren, chicas, lo que acaba de llegar. Ya llegó el paquete. Así es de que vamos a abrirlo juntas. Aquí está. A ver. Vamos a ver. A ver. Viene súper sellado. Súper. Oh my god, creo que ni es por aquí, ¿sí? Así. Viene diferente. Chan, chaca, chan. Aquí está en esta bolsita. Oh. Creo que no alcanza ni a ver bien. ¿Qué es esto? ¡Mira, mi mamá! ¡Wow! Esta es la que me intrigaba bastante. Esta. Préndeme esa luz, papi. Préndeme esa luz. Por favor. Miren, chicas, esta es la que me intrigaba bastante. ¡Wow! Y esta me va a quedar apenas súper bien para mí del tamaño que viene. Viene congelado esto. ¡Mira! ¡Mira! Este. Oh, aquí viene su guantecito para que no te quemes. Las sombras de Laura Mercier. A ver, déjenme ver. ¡Ay, qué emocionante! ¡Wow! El empaque viene bien, bien bonito. Bien bonito que viene el empaque. Vean nada más. ¡Qué bonitos colores! Y este de Lancôme, que creo que vi que era un bronzer. Sí, un bronzer. Qué bonito, vean.
bonito se siente ganar. Oh, miren, este viene con la esponjita acá. Ya vamos a participar más, Dylan, en sorteos. Y en esta bolsita. ¡Hola, paleta! Oh, a ver, este quería oler estos de vainilla. Es una cremita y su loción. A ver, a ver. Dejen que se vaya poquito el aroma. ¿Huele rico, Dylan? Ay, sí huele rico. Huele súper rico esta. Y pues la crema es la misma. Ay, qué rico huele esta. Qué rico huele esta, chicas. Miren, para que por si la ven. Huele súper rico. Sí, es de vainilla. A mí me gusta el olor a vainilla. También en las velas me gusta el olor a vainilla, a canela y a manzana. A ver, esta vi que era de blush. Miren qué bonitas. Ay, chicas, miren la misma cara con la que les grabé hace rato, porque ya les comenté que no estoy usando ahorita maquillaje por lo mismo que tengo mi piel súper quemada de una crema que me puse. Muchas gracias, Gaby hermosa, por mandarme los premios. Aquí está. No, ahorita le voy a mandar un mensajito porque no va a salir hasta después. Y les voy a estar hablando de los productos ahora después. La que me llama mucho la atención utilizar es esta paleta de Laura Mercier. Voy a estar utilizándola a ver qué tal sale. Me imagino que bien es buena marca. Y los rubores, los blush, ya la había probado. Y esta también me intriga mucho usarla. Y más en mí porque tengo el cabello súper cortito ahorita. Así es de que esta la voy a dejar aquí arriba. Y bueno, creo que ya le digo a mi esposo que ya me voy a animar a participar más veces. A ver si gano. Se siente bien padre recibir cositas. Y pues nada, aquí está. Voy a dar buen uso. Así de que déjenme, le mando un mensajito que ya me llegaron. Y al ratito las veo. Miren, chicas, lo que acabo de recibir gratis. Bueno, como quien dice gratis, pues. Miren, es este, el cobertor para mi cámara. Me encantó el color, me encantó. Y les digo que me salió gratis, chicas, porque esto viene de China. Lo encargué de Wish. Y tuvo que haberme llegado desde el 1 de diciembre. Y ahorita estamos a... Desde el 1 de diciembre y ahorita estamos a 25 de enero, imagínense nada más. Entonces yo ya lo había reclamado como perdido, que no me llegó. Y pues ya me regresaron el dinero como de 4 cosas que encargué. Yo creo que por las cosas de Navidad se atrasaron y me quedó gratis. Así es de que aquí en Wish les voy a mostrar... Es lo que pueden hacer ustedes porque no es como que estés reclamando dinero para que te lo devuelvan, sino que pues tú tienes que reclamar como si te llegan muy tarde o porque a veces pues no llegan las cosas y tú tienes que reclamarlas. Entonces como 4 cosas no me llegaron a tiempo y yo las reclamé y miren aquí tengo Wish Cash 14.13 centavos y eso es lo que yo lo puse aquí en el carrito, o sea te devuelven el dinero a la tarjeta con la que pagaste o te pueden devolver o te lo pueden dejar aquí, Wish Cash, que es para que compres más productos. Y yo mejor lo puse aquí porque la última vez no supe si me devolvieron uno que también no me llegó a tiempo. Y ya no me fijé si sí me lo habían puesto en la tarjeta, así es de que mejor lo quise reclamar así, como les digo. Y entonces yo aquí ya en el momento en que le pongo en el carrito, aquí hay unas cosas que yo... Más o menos había visto unas brochas para mi hermana. Y por ejemplo aquí hasta abajo, miren, ya te lo descuentan automáticamente, ¿sí ven? Menos 14.13, entonces pienso que está mejor así para que vuelvas a comprar. Miren, iba a comprar este para las uñas, este para el coche. Me encantó este, es un uno grande para como para ponerlo en una chamarra. Es de pura lentejuela y sale a $2 con el envío. Y estos aretes también que me encantaron, a $3 con el envío. Y así, entonces van a ser $23 de todo esto.
Y de estas brochas que son 8 piezas. Estas sí salen más o menos caritas para hacer de Wish, pero no las encuentras en, pues, en ningún lado. Son de la película, creo, de Los Juegos del Hambre. Y aquí este artículo ya no está disponible, así es de que lo vamos a quitar. Y pues sí, chicas, ya me llegó, como quien dice, gratis, y me falta una funda, perdón, para mi laptop. Así es de que yo pensé que ya no me iba a llegar, pero miren, ya está aquí. Miren, chicas, lo que me hice. Son enchiladas suizas, y para las que me vayan a preguntar, tengo receta. Se las voy a dejar en la cajita de información, pero miren nada más, es con queso asadero. Están súper buenas, de verdad. No es porque vayan a mi otro canal y se suscriban y hagan la receta, no, jamás. Pero en mi otro canal, perdón, tengo la receta, así es de que vayan y vean nada más. Me encanta la vista que tengo, aunque no es así como que espectacular. ¿Saben por qué se ve ahorita súper bonita? Porque está cayendo nieve. Yo creo que la cámara no la alcanza a apreciar, sí poquito. Y se ve bien bonito así comiendo bien tranquila. Ahorita no voy a ver nada de teléfono ni nada y está súper tranquilo. Entonces tengo una vista hermosa desde ahí a mi ventana. Me encanta. Miren, chicas, qué bonitas se abrieron mis flores. Creo que ni se las había mostrado cuando les dije que me las regaló mi esposo, pero estaban cerradas, pues se veían bien poquitas. Creo que por eso ni se las enseñé, nada más se las enseñé en la fotografía que les mandé a mis primas. Pero miren qué bonitas se abrieron ya. Miren, estas me encantan, parecen postizas. Realmente estas también están muy, muy bonitas y de color. Muy, muy bonitas. Y estas crecen como en un ramito parado, ¿sí ven? Como en este palito. Pero estas como que, no sé, estas sí se están quemando poquito. Miren, chicas, qué bonitas. Ay, me encantaron los colores. Súper bonitas. Y estas apenas van a brotar. Ahorita les voy a cambiar el agua porque así como que se le está secando. No está sucia. Le puse el polvito que viene en los ramitos de flores. Por eso se ve así de ese color. Ahorita le voy a poner más para que llegue, alcance las hojitas. Ya que no sé si saben ustedes que por las hojitas es por donde toman el agua las plantas. Miren, chicas, voy a coser esta cortina. Bueno, la voy a coser y aparte le quiero dar un nuevo aire. Es esta la que compré. Espérenme, dejen pausa mi música. Esta es la que yo compré para mi cuarto de maquillaje y solamente tiene esta línea. Yo creo que ustedes ahorita ya vieron el video de compras. Y nada más tiene esta línea, pero estuve comprando esta en la TJ Maxx. La encontré en... Creo que se le cayó el precio. Oh, sí se le cayó, es este. Pero estaba en 1.99 o 1.19, algo así. Y se supone que este es para el árbol de Navidad. Y no es, pues no precisamente así, ¿verdad? Sino que se envuelve alrededor. Ay, nada más que esta, la verdad, este material como algodón me da, no sé qué, me da mucha ansiedad. O sea, lo voy a hacer con mucho esfuerzo. Dejen ver dónde está la puntita. A ver, déjenlas pongo aquí porque realmente ni veo bien. Aquí, dejen buscar la puntita. Y lo que les digo es que ustedes pueden utilizarlo para lo que quieran. Porque miren, básicamente no creo que esto realmente sea para el árbol de Navidad. Yo creo que ellos se lo inventaron para poderlo vender. Sí, miren, hasta tenía dos alfileres aquí. Y es una línea así de puros pomponcitos. Y supuestamente esto se pone en el árbol de Navidad. Pero yo no lo quiero para el árbol de Navidad. Uno, porque mi arbolito es color blanco. Es como con mucha nieve, así es de que no le resaltaría. Y otra que me gustó mucho como para alguna manualidad que vaya a hacer, como en este caso. Entonces yo lo que quiero hacer, chicas, es ponerle bajo esta línea, quiero coserle esto, así. Quiero coserle como dos líneas, yo creo que de pomponcitos, para que, o una nada más para que se vea sencillo, pero elegante. Así, le voy a coser esta debajo de la línea para que la línea también se alcance a ver poquito. Así, se la voy a poner así, van a ver qué bonito, qué toque tan bonito le va a dar. Y pues aparte tengo que cortarla también porque me quedó muy grande, así es de que voy a hacer las dos cosas en una, de una vez. Y pues sí, este me gusta como para algunas otras cosas que quiera hacer. Oh, también saben cómo se ha de ver bonito así, como colgando. Ahora ya no sé cómo hacerlo, chicas. ¿Cómo creen ustedes que quede mejor?
No, mejor así sencillo. No quiero tanta cosa, mejor sencillo. Ay, Dios mío, ya me pusieron a pensar. No sé si así se vea bonito también. ¿Qué hago, chicas? ¿Qué hago? No, mejor sencillo. Ya, lo voy a coser sencillo. Así es de que al ratito las veo. Miren, chicas, qué bonito quedó. Oh, se ve súper bueno. Vean, parecen cortinas caras. Me encantó el resultado. Así es de que la voy a poner. Self-destruct is what we do when we're together, me and you. So in love, but out of touch with all the damage we could do.